Bienvenidos a este espacio que por iniciativa del Centro Ricardo Benjamín Salinas Pliego y ADN40 está dedicado a hablar de esas ideas geniales que le han cambiado el rostro a nuestro día a día. Y una de esas ideas, sin duda, me parece que es el ecologismo. ¿Por qué, Gerardo? ¿Por qué el ecologismo es una idea genial? Uh -huh. Es un movimiento social que da la voz de alarma sobre los problemas ambientales. Cada vez hay más problemas ambientales. La tierra, voy a ser muy cursi ahora, es nuestra casa, es nuestra madre, no, es la pero no es tan cursi. Pero si destruimos la tierra, se acaba todo lo demás. Por eso es tan importante... Entender que tenemos que cuidar el agua, los ríos, las montañas, los mares, los bosques. Si deforestamos, si acabamos con esto, pues se acaba el género humano. Y el ecologismo es este movimiento social, a veces muy violento, y yo no puedo estar de acuerdo con eso, pero a veces muy inteligente y muy certero, que nos alarma. Cuidado, cuiden la tierra. Claro, ecos, casa y logía, bueno, pues el estudio de esa casa nuestra. Y sin duda, durante muchísimo tiempo, Gerardo, yo soy de esa generación que nos enseñaban que los recursos estaban al servicio del ser humano. Y hoy por hoy hay un debate maravilloso con respecto a esto que se llama la bioética. Hay una gran eh, filósofa mexicana de apellido Valenzuela que ha tratado todos estos temas. ¿Por qué nuestra especie es quien debe de aprovechar, destruir, sobreexplotar? todas aquellas, incluso especies, que están en la Tierra. Pero bueno, ese ya es otro debate. Pero sí son los cimientos que dan fundamento a este ecologismo. En el siglo XVI, Francis Bacon decía, tenemos que dominar la naturaleza, tenemos que aprovecharla, que explotarla, que utilizarla para nosotros. Sí, pero ¿cómo? ¿Cuándo? desde dónde y han surgido nombres que han refutado a Francis Bacon. Pienso en Gilbert White, que un poco después dijo, a ver, "Señores, no, si esto no se hace de manera inteligente, esto va a ser un fracaso." Sí, sí. Otro nombre, en 1864, George Parkins, Estados Unidos, El hombre y la naturaleza, Nature, se llama su libro, y es un libro donde dice, a ver, "Señores, o le paramos o esto nos va a arrastrar a todos. Los recursos son limitados." Claro, y sobre todo que nos enseñaban en esa eh, manera tan, eh, digamos, académica, tan del siglo XIX, incluso inglesa, los recursos renovables y a los que no eran renovables. Eso era lo, a lo máximo que podía llegar esa etiqueta, toda la ganadería era renovable. Pero, Pero ¿a qué voy con todo esto? Tú llegas a un siglo XX que además de, en algún programa anterior hablamos, de este automóvil de combustión interna que le cambia la... Vista a las ciudades y le cambia el rostro al mundo. Para que estos automóviles puedan circular, se tiene que pavimentar. Y cuando pavimentas las grandes ciudades y esas grandes urbes, estás cambiando incluso los grados centígrados de esa ciudad. El impacto no nada más es en esa tierra, sino el impacto también es por los gases que emanan los motores de combustión interna. En últimas fechas dicen que no es tanto como las fábricas, también siglo XX, pero todos esos eh, gases que se emanan son los ecologistas, los que dicen, cuidado, nos estamos asfixiando. ¿Recuerdas el episodio en Londres del smog? Cuando no, Churchill no, era No, no bueno, no en la historia... Lo recuerdo, no. no, no lo recuerdo. No, es. me refiero en la historia, querido. Qué fuerte la primera vez que se combina la palabra smoke con fog, el smog nuevo en la historia. Sí, claro. Ahora, yo, 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 yo creo que en el siglo XVIII empieza la preocupación real. Cuando el carbón ingresa, cuando el carbón se vuelve principal combustible. Antes no había tantos problemas, pero a partir de entonces, y, y quizás un, 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 un hit dentro del ecologismo, es en 1880, cuando un señor Charles Fritz inventa las celdas fotovoltaicas que toman la energía del sol y podemos aprovechar este sol. A partir de, esta, de, esta, de, de, de este descubrimiento que es de 1880, o sea, no es una cosa muy moderna, se empieza a pensar que hay que aprovechar las energías del mar, del viento, de, de la tierra, eh, la energía undimotriz, que es la energía de las olas del mar, porque es una energía mucho más barata y mucho más eficiente, y es una energía, hoy se usa el término, energía limpia. Y ha habido grandes promotores de estas energías limpias, pero también ha habido grandes promotores de preservar lo que ya tenemos. Pienso en hombres, a mí me cae muy bien, aunque era un imperialista, en, un, en, en, en algunos sentidos es detestable su figura, pero Teodoro Roosevelt, Teodoro el viejo Roosevelt, Crea los parques nacionales, crea la preservación, crea un movimiento para cuidar que no estén dañando las, la, la naturaleza. Pienso en otra gran mujer que también hemos mencionado, en Rachel Carson, que señores, el DDT no está acabando, sí, sí. tenemos que frenar el DDT. Pienso en ecologistas valientes que han incluso muerto, digo, todos son ecologistas notables, como Chico Méndez. Sí. Chico Méndez, señores, paren la explotación de las selvas. Si deforestan esto, se va a volver a un desierto. Y Chico sí. Méndez es asesinado en Brasil. Pienso hoy en esta. Niña que viene muy bien, es un poco eh, osca, pero lo, los suecos pronuncian grieta, no Greta, grieta, grieta ah, tomberi. Claro. Grieta tumber, es grieta tomberi, que está mm -hmm. volviendo a ser saber: ojo, hay que hacer algo, hay que parar esta monstruosidad. Nos ¿verdad? estamos acabando la tierra. Y volvemos a esta discusión ética, porque si tú ves ese siglo XX convulso que termina pauperizado por estas terribles guerras mundiales, se necesitaba que la gente comiera y se necesitaba que hubiera progreso y se necesitaba que hubiera producción y grandes ciudades. Entonces el bienestar era entendido de esa manera. Y esas grandes industrias de la, del procesamiento de alimentos que podían dar de una cosecha... Eh, hacer eh, in, inventos transgénicos, digamos injertos transgénicos, hacer cosechas muchísimo más eficientes para mayor número de población, hoy por hoy nos damos cuenta que también han envenenado esa forma natural de vivir. Pero me preguntas eh, eh, por qué también creo yo que es importante la ecología. Hay que cambiar absolutamente la forma en que entendemos ese progreso, pero de una manera central. Es muy importante convivir con todas las especies, es importante que los seres humanos tengamos una vida que se desarrolle y una vida que también tengas acceso al progreso. Tenía yo una discusión hace algunos años en, una, en un área rural de México por qué no tenían derecho a la pavimentación si tener la tierra suelta también generaba muchas enfermedades. ¿Es algo de equilibrio, el ecologismo sin el equilibrio y sin el balance de por qué tú tienes más acceso al desarrollo y yo no, es importantísimo utilizarlo. Y la agenda que la UNESCO se ha propuesto, la 2030, en 2015 se firman esos acuerdos que es reducir la pobreza. Porque ese de decir se para en seco la producción es imposible, porque entonces quienes sufren es esa población en riesgo y esa, esa población eh, vulnerable. Entonces, eh, eh, la apuesta es complicada, es un reto muy grande el que tenemos. Sí progreso, pero con ecología. Y cuando, y cuando hablamos de esto es el, el ecologismo, o sea, la serie de movimientos para parar. La, 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 el, el desgaste y la contaminación en 1968 la UNESCO de la que ya hemos hablado crea el programa sobre el hombre y la biosfera en 1969 el foro mundial para la, para la naturaleza todo esto son movimientos para preservar y para alertar señores, cuidado Daniela Meadows es importantísima también en la década de los 70 80 90 lo que hace durante toda la carrera eh, profesional de esta mujer es hacernos ver, por ejemplo, un botón, las papas fritas de esta cadena de hamburguesas, que ya de por sí podríamos criticar muchísimo esa forma de alimentación que tiene eh, enfermo de obesidad a muchísimas poblaciones en el mundo, sobre todo en los Estados Unidos, eh, para que las papas fritas sean... parece un ramillete, como si fuera un buque que te invita a comértelas y las pruebas y tienen un sabor único, es una papa específica, de una especie específica, que para que no tengan pedacitos negros, como tiene cualquier tubérculo o lo podría tener cualquier papa, porque está enterrada bajo la tierra, lo que hace esta empresa de hamburguesas es no comprar esa cosecha, esas papas que tienen esos pequeños eh, brotes negros. ¿Y cómo se evitan? Con un pesticida, un pesticida que es brutal que ha causado un grave daño a las eh, cosechas y a todo el campo estadounidense, pero continúa, ¿por qué? Porque la demanda y el mercado por esas papas perfectas sigue siendo azuzada por la propaganda, por la publicidad. Entonces estás hablando de problemas no nada más bioéticos, sino éticamente qué le estás haciendo al ser humano. De aquí que uno de los grandes retos del ecologismo, tema de nuestro programa, sea alertar a la gente, darle educación, formar a la gente, decir, esto sí, esto no, no hagas esto, no hagas aquello. Cuando pensemos en, en, en la carne, a mí me gusta mucho la carne, pero sí me doy cuenta que producir cada kilo de carne implica devastar grandes eh, eh, terrenos. Entonces tenemos que replantear eso. Y mientras no venga carne artificial... Y vamos a ir matando a las vacas, todas las de que desde niños nos decían este, aprovecha la naturaleza. Sí, tú y yo aprendimos que la vaquita nos da la leche, las gallinitas nos dan las huevas sí. y el, el, los borreguitos nos dan la lana. Sí. sí, pero estamos explotando a las especies y tenemos que administrar. Y así como Roosevelt decía, se vale cazar, pero en ciertos periodos se vale cazar pero no a ciertas especies en ciertos momentos, y no a hembras, sino machos, y no en este mes, sino en el otro, el ecologismo tiene que advertirnos, tiene que alertarnos. Fíjate, el ecologismo tiene muchas, muchos frentes. Uno es la educación, otro es la cooperación internacional. En 2015, 195 países se comprometen a frenar las emisiones en París. No han cumplido nada. Está, 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 está y los complicado? países que más contaminan en este orden: Estados Unidos, China, Rusia, Alemania y Reino Unido han sido absolutamente irrespetuosos de los convenios que ellos se comprometieron a cumplir para reducir las emisiones. Es estamos llenando hora. de dióxido de carbono, de óxido nitroso, de metano, de gases florales, o sea, un montón de cosas que crean este efecto invernadero y se calienta, se calienta la Tierra, bajan los mares, se derriten los icebergs y estamos destruyendo el planeta. Bueno, y hay que comprender justamente ese equilibrio del que yo te hablaba, hay que entender el, 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 el proceso y el tiempo en el que está la humanidad actualmente. De golpe y por razón era imposible cambiarlo, por eso es que también ha sido tan poco alentador los resultados que se han dado. Además de que puede ser porque no hay una voluntad política o porque es muy grande, seguimos haciendo, y vuelvo a, a, a esta mujer, Daniela medus Daniela decía que el gran, la gran paradoja es la ganancia. Se debe de cortar esa ganancia multimillonaria en esos procesos tan básicos para el ser humano, no nada más la industria alimenticia, sino la industria del vestido. Espera, la industria del vestido, quiero decir que es lo que más ha contaminado en las últimas dos décadas. Por un Tienes esas grandes eh, empresas que han dado vestido a gente que no podía siquiera acceder a una imagen, a una ropa de cierta calidad, de ciertos productos de algodón, etcétera, etcétera, y que eso abría la brecha más grande entre pobres y ricos. Pero cuando tú tienes ya una industria que lo que hace es que se abarató tanto que lo que tienes es el fast clothing, que le llaman en inglés, que es la industria rápida, que usas una o dos veces, y entonces dicen: no, 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 no esperen. Nos estamos yendo ya del otro lado. Es fantástico que no haya gente que no pueda vestirse o que no pueda tener una chamarra o un suéter. Pero caramba, un suéter que antes duraba para 50 puestas, hoy se usa para dos. Y son toneladas y toneladas de desperdicios y litros y litros y litros, millones, para, por ejemplo, pintar unos pantalones vaqueros. Es increíble que no logremos ese balance, decía Daniela, entre la ganancia, pero debe de tener... Un, un impacto para los tiempos nuevos y esto no basta a entenderlo que es una parte del ecologismo hay que hacer algo para evitarlo hay que hacer algo organizaciones leyes castigos ahora hay algunos grupos que desesperados y, y, y aquí te lo pregunto la organización respuesta alimentaria por ejemplo hace que sus colegas vayan a echar pintura a las grandes obras de arte y en Europa hemos tenido noticias de esto y señores, estamos alertando que están acabando con el planeta pero se vale, en algunos casos no ha pasado nada, en otros sí porque han, han lastimado los lienzos se nos está acabando el tiempo pero creo que es el escenario eh, que pierden todos, porque entonces lo que realmente puede ser esa función y ese, esa denuncia, estás exacerbando, entiendo que no hay de otra forma hacerlo, no, si pero hay, esa no, huella si claro, esa huella de carbono tan, que podemos hablar en otro programa se nos está acabando, es que tú como individuo dejes menos impacto, porque faltan millones y millones de personas por impactar también la Tierra. Pero se nos acabó, es un tema fascinante, Gerardo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Ideas Geniales. Sintonícenos la próxima vez.